Hicieron, la verdad que la mejor manera, así que estoy muy contento, cómodo y trabajando a full para ponerme a la par de mis compañeros. Se hablaba también de Newell's, de alguna otra oferta. ¿Por qué Banfield? Porque el gallego me llamó hace casi un mes para decirme que quería contar conmigo. La verdad que los dirigentes también hicieron un esfuerzo grande y bueno, estoy acá, no tenía que hacer grandes cambios. Irme a Rosario por ahí implicaba que me tenía que trasladar hasta allá y bueno, por un tema familiar decidimos quedarnos acá y bueno, creo que Banfield era la mejor opción para este próximo año. Sabemos que Arbitri fue muy importante para este club, me tocó sufrirlo como rival y la verdad que sí, que lo hizo muy bien y por ahí es un poco esa posición en la que me quiere el gallego y bueno, tratar de hacer lo mejor posible para que tanto los dirigentes que hicieron tanto esfuerzo como él que insistió se puedan sentir reconfortados con todo lo que hicieron. ¿Cambiaste el chip ya, Walter? ¿Dejaste atrás lo que fue el descenso con River y ya te mentalizaste en Banfield? Y fue un momento muy duro, el más duro que me tocó vivir como jugador, pero sin duda que hay que seguir, hay que mirar hacia adelante y bueno, hoy en día estoy acá. Es otra realidad, así que tengo que pensar en Banfield y hacer lo mejor con esta camiseta. ¿Qué crees que Almeida no te tuvo en cuenta para esta temporada? No, habíamos hablado y bueno, él quería contar conmigo. Después por ahí por unos temas económicos decidí venir a Banfield. Era lo mejor para mí, iba a estar más tranquilo. Y bueno, creo que él me entendió, él fue jugador. Y bueno, quedó la mejor relación, así que si él en un futuro sigue siendo técnico de River y yo tengo que volver, seguramente no habrá problemas.